paso más que estamos dando en este mecanismo de integración, que no solo se agota en el esfuerzo de cuatro países, sino que ahora abrimos la puerta para que países asociados, otros países, puedan incorporarse o puedan pactar un acuerdo de libre comercio en bloque con los países de la Alianza del Pacífico. Ahora la Alianza del Pacífico se presta a negociar ya con cuatro países más: Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y esto amplía el mercado al que potencialmente pueden participar los países integrantes de este acuerdo de integración. El paso significativo que hoy estamos dando en este encuentro de la Alianza del Pacífico es el ahora ensanchar este mercado que ya hacíamos de 221 millones de consumidores a uno que eventualmente lo puede ser de 300 millones de consumidores, de lograrse el acuerdo y el pacto ya con los cuatro países asociados que han decidido incorporarse a la Alianza del Pacífico o ser parte como estados asociados. Aquí en lo que hemos reafirmado es la convicción de los cuatro países miembros de hacer de la apertura de libre comercio una oportunidad de desarrollo para nuestras sociedades y específicamente para que nuestros emprendedores puedan incursionar en estos grandes mercados o en este gran mercado que representa hoy la Alianza del Pacífico y los mercados que potencialmente se incorporen de estos países asociados. ¿En qué deriva todo ello? En que se generen más inversiones, se potencie el turismo que se da entre los países que integramos esta alianza, en que se generen oportunidades de empleo para miembros de nuestras sociedades a partir precisamente de la inversión. Quiero destacar que en el caso particularmente de Canadá, en el acuerdo, el pronunciamiento de Cali que hoy hemos firmado, queda a salvo los acuerdos que México tiene celebrados con Canadá en el marco de lo que es el acuerdo de libre comercio. No se alteran y es sin perjuicio de los acuerdos que en el caso particular de México tiene celebrado con Canadá, los acuerdos que como bloque tomemos con Canadá como país asociado.